¿Cómo les va? Bienvenidos al último programa de octavo del año. Nosotros hacemos periodismo con Luis, hacemos periodismo de anticipación. Anticipamos las fiestas y anticipamos las noticias. Claro, o sea, es casi un trabajo doble. Tranquilos con nosotros, porque nosotros decidimos hacer una especie de síntesis, de resumen de todo lo que fue pasando durante el año, Luis. Claro. Entonces, elegimos primero las diferentes declaraciones que hubo en relación a la política económica de este gobierno. Y tratamos de ser lo más amplios posible, desde sectores, opiniones más liberales, opiniones más oficialistas. Ustedes van a ver. Empezamos este compacto con las palabras de Jesús Rodríguez, de Teddy Caragocián, de Cristian Colombo, de Juan Carlos Sacco y de Dante Sica. A ver, ¿qué decían de la economía de la gestión Macri? Yo creo que el gradualismo es el camino más corto a un resultado positivo. No es demorar, es la manera inteligente de conseguir los objetivos en una sociedad que tiene las características que hablábamos hace un minuto. No se puede aplicar un libro de texto, un manual, a una situación tan compleja. Da la impresión de que el Banco Central, en este sentido, no está siendo gradualista. Dicho eso, precisamente por eso, creo que no puede haber fundamentalismos en términos de los instrumentos de política económica. Y que hay que encontrar siempre la manera de complementar y saber que hay la política económica tiene restricciones políticas, no se puede hacer lo que dicen los manuales, y tiene restricciones económicas, no se puede hacer lo que la voluntad política indica. Este delicado equilibrio de gradualismo y de prudencia es lo que debe guiar las decisiones. Todo producto que en Argentina se produce y se vende en Argentina es caro. Digamos, los impuestos que hay en la Argentina no son sobre las ganancias, los impuestos son sobre la gente que trabaja. Entonces, cuando más trabajo argentino tiene un producto, más caro es el producto. Y no es un tema de sueldos, para aclarar bien de entrada. No estamos diciendo que hay que bajar los sueldos. No es un tema de sueldos, sueldos están bien, digamos. Claro. Lo que pasa es que no hay sueldo que alcance para pagar la cantidad de impuestos que se paga cuando uno compra un producto. Claro. El arroz vale 2,5 veces lo que vale una góndola en Inglaterra. Ahora, en la Argentina exporta arroz. Claro. ¿Cómo puede llegar a ser 2,5 veces más cara que en Inglaterra? La razón es que lo hace más caro los costos de comercialización y los costos de impuestos, que en la Argentina son altísimos y son irrespectivos de cuánto gana una empresa. Van y entre ingresos brutos, impuestos al cheque, impuestos al trabajo, jubilación, las asignaciones universales que la sociedad ha decidido para su población, salen todos del mismo lugar, salen del trabajo argentino, ¿no? Entonces, en realidad, todos los productos son caros y los que más sufrimos los productos caros son los industriales, porque el comerciante finalmente lo pasa, digamos, es el industrial. Lo va trasladando, digamos. Es el industrial que desaparece, digamos, y la Argentina tiene un problema en eso. Yo creo que el actual gobierno se va a enfrentar a dos alternativas. El gradualismo, que es lo que está haciendo hasta ahora. Nadie ha demostrado que si hubiese hecho una política de shock, tenía la sustentabilidad política como para tenerlo. Pero es el gradualismo, cuyo límite va a ser cuántos nos financian afuera. Claro. Porque estamos financiando gastos corrientes con deuda externa. Y esto es
de poco alcance. Espacio, de poco alcance. Y la otra es una política de shock y hay que ver qué pasa justamente en algunos lugares muy críticos como el conurbano. Claro. Entonces, esto me parece que es el equilibrio que va a tener que mantener el gobierno. A mí me parece que debería elegirse una política gradual, pero con un camino claro, consensuado. ¿Dónde está el conflicto? El conflicto es que hablamos mal de la palabra competitividad. Creemos que la competitividad solamente es cambiar el tipo de cambio. Y no es así. Hoy el gobierno central, desde hace muchos años, dejó concentrarse con el dinero. No hay un nuevo acuerdo con las provincias donde haya una coparticipación seria y que haya derechos y obligaciones. Porque si vemos hoy, tenemos impuestos distorsivos como los ingresos brutos. Nosotros llamamos impuestos justapuestos porque viene ingresos brutos que no debería existir. Pero antes, en las municipalidades, uno pagaba una tasa de seguridad e higiene. Ahora ya no es más tasa, es alícuota, es otro ingreso bruto más. Y que como no se puede hacer clearing sobre eso, no se puede imputar contra nada, va a costo directo. Claro. Entonces, cuando yo escucho al presidente, y celebro que esté pensando en hacer urgente, para hablar de competitividad, una reforma que no precarice el salario, bajo ningún punto de vista, que no haga perder el poder adquisitivo del salario, que mantenga la estabilidad laboral, pero que haya reformas estructurales dentro de las laborales, que bajen costos, por un lado. Por otro lado, una reforma tributaria urgente que corrija esto que acabo de decir. El dólar es una cosa más, que se va a mover de acuerdo a la productividad que haya y a volver a ganar mercados. Porque lamentablemente, señores, cuesta mucho ganar un mercado, a veces 5 años, 10 años. Y lo hemos perdido en un minuto en la década pasada. Es claro que el consumo arrancó, el consumo este año va a crecer casi 3% con respecto al año pasado, muy similar al crecimiento a lo que crece el PBI. Y lo que hay que mirar es que las tendencias de la macro, que es importante, las señales de la macro, es para que la gente ahorre más y consuma menos. A diferencia del ciclo anterior, donde no tenía señales negativas con respecto al ahorro y vos adelantabas consumo y te sacabas, digamos, te defendías de la inflación consumiendo. Es decir, vos dirías, si una persona que está pensando, tiene que pensar primero hacia dónde va la economía en general, digamos, para definir, me conviene consumir, conviene ahorrar. Es más, te diría, después está aquel que tiene la posibilidad o no, pero realmente claro. Las tendencias cambiaron. Hoy, si querés, el entorno macro te da lo que los expertos, si querés, en el comportamiento del consumo, llaman un consumidor hiperracional. Claro. Empezás a comparar precios, ¿por qué? Porque la inflación baja, entonces te permite empezar a mirar precios relativos, ¿no? Empezar a mirar si este vaso es relativamente más barato, más caro, y si lo necesito que con respecto que tengo que comprar, qué sé yo, un cuaderno, ¿no? Entonces empezás a tener un comportamiento distinto. En general el consumo crece. Ahora, ¿por qué crece el consumo? Porque las tres variables fundamentales que explican el consumo están creciendo. Salario real está creciendo, empleo está creciendo. Está creciendo un dato interesante, por encima del crecimiento de la población por primera vez en 5 años, ahora muy heterogéneo, ¿no? Sí. Construcción, servicios están para arriba. Eso levanta, claro. Cuando vos mirás la industria, hay sectores que van para arriba y otros para abajo. Claro. Por ejemplo, maquinaria agrícola, el empleo en Esperanza, en San Francisco crece, en el conurbano, textil, calzado, va para abajo. Bueno. Yani, veíamos ahí la síntesis de la economía del año, ¿no? Gradualismo o shock, el debate que aún hoy sigue estando. Es muy interesante lo de Cristian Colombo, que le pega un palito sin nombrarlo a Federico Sturzenegger en el Banco Central, ¿no? Dentro del gradualismo que eligió el gobierno, parece que hay alguien que aplica tasas excesivas y por lo tanto aplica una política de shock. Y el otro tema es el costo del endeudamiento, ¿no? No podemos vivir eternamente de eso. Y finalmente, bueno, la síntesis tal vez más, para mí, más apropiada, de Dante Sica al final, donde él dice, saca un poco la foto de lo que está pasando. Hay que ser relativamente optimista, sí, el consumo está creciendo, crecen los salarios, pero guarda con los sectores, ¿no? Por lo que siempre decimos, el mayor generador de empleo, sectores industriales. Y en la industria hay de todo. Hay gente que le va muy bien y hay gente que la está pasando mal directamente. Ahora, me parece que tenemos que ir con la parte política, a ver qué te parece. Ahora vamos con la política. Vas a tener, muy interesante también, porque hay un encuestador que estuvo antes de las PASO directamente, y la verdad que hay que decir que la pegó casi en el 100%, y después dos posteriores a la elección definitiva.
del lado de la oposición van a hablar de economía, de plata, de lo que no alcanza, de lo que le falta, etcétera. Y del lado del gobierno van a hablar de corrupción. ¿Crees que es así un poco? Sí, la verdad de las cosas es en realidad el fracaso de ambos de haber logrado instalar mejor sus respectivas agendas. Al gobierno le hubiera convenido hablar de lo que está pasando y lo que va a pasar en el futuro y que esta dinámica que está ocurriendo se consolide y acompáñennos porque necesitamos el salto que tenemos que dar, es un salto de calidad y explicar. Como eso no ha ocurrido y serias dudas sobre la política económica... Se quedó sin buenas noticias. Va a incentivar otro factor importante que es la idea contra ellos. En el gobierno sorpresivamente se ha encontrado con argumentos económicos, porque la verdad de las cosas es que no los tenía, no los tenía, pero el retraso en la lucha contra la inflación y la postergación de las reformas estructurales y la impresión de mucha gente de que falta mucho y las dudas acerca de que eso se pueda resolver, le han dado, me parece, a la oposición una agenda inesperada, para la cual no creo que esté del todo preparado. Muchos de los candidatos tienen que ver más bien con la formación que les dio la etapa Kicillof, la etapa de la Cámpora, que no es una etapa de buenos discursos económicos adaptados a la Argentina actual. Pero se han encontrado de pronto, y es una campaña mínima, nunca hubo una campaña de menos de un mes como es esta. Uno dirá, ¿son las PASO? No, claro, muchos creen, por ejemplo, Vidal lo ha expresado varias veces, que esta es una especie de primaria, que al principio el acordeón se va a abrir y va a haber muchas opciones, y después en la segunda vuelta se va a polarizar como si fuera un balotaje. Eso puede ocurrir o puede no ocurrir. Mi impresión es que no va a ocurrir. Yo creo que el día 13 de agosto el gobierno se va a encontrar con una situación, a mi juicio en este momento nacionalmente positiva, dudosa en la provincia, pero la duda en la provincia afianza las chances nacionales de Cambiemos, porque significa que en la provincia no va a haber una pérdida de votos que les haga perder la posición que tienen de ventaja, que son más o menos unos 4 o 5 puntos a nivel nacional. O sea que para vos el PRO sería un ganador. Hoy por hoy, en las encuestas nacionales, que no las vas a ver en ningún lugar, me parece que aquí está jugando mucho lo de Durán Barba, que cuando las encuestas son positivas no hay que mostrarlas. Las encuestas nacionales, que no las vas a ver en ningún lugar, y nosotros a veces las mandamos a los colegas y amigos de los diarios, y no, nacional no nos interesa por ahora. Por ahora faltan tres semanas, cuatro semanas. Claro. Allí creo que Cambiemos tiene una diferencia. Y esa diferencia la tiene porque en todos los lugares está empatando o ganando. Yo creo que en realidad Cristina, en esta última fase, ha sido funcional a la coalición Cambiemos. Yo decía el otro día que en realidad el antagonismo entre Cambiemos y Cristina tiene carácter pedagógico, porque supongamos que nosotros quisiéramos demostrar que existe el presente y el futuro y existe el pasado. Tal como está planteado, más allá de que eso sea así, Cristina viene a representar el pasado. Ella no pudo resolver en esta fase tampoco su comunicación, porque en un momento que fue el discurso de Arsenal, en la PASO, ella regresa, yo decía, haciendo una comparación con Perón, desencarnada, un poco herbívora, ¿no es cierto?, dispuesta a hacer una oposición sensata, etcétera. Toma elementos de la comunicación pro, ¿no es cierto? Y además porque es una combinación entre esa actitud, ese escenario 360 puesto en el medio, malas historias, etcétera, pero con un afán constructivo, diría. Extraño a ella. Ella pasa de alguna manera con sus 3.500.000 votos o 400.000 votos, adquiere en este peronismo crepuscular un poder, porque todavía ella puede sostener, yo soy la que más votos saqué. Entonces, por un lado representa el pasado y favorece al gobierno desde el punto de vista comunicacional, del otro lado obtura la sucesión del peronismo. No lo permite, porque ella obtiene esto, es una derrota relativa, va al Senado, pero en esta elección ha pasado algo importante de señalar, que era la derrota de Juan Manuel Ortubey, que era eventualmente quien podía. El recambio. Empezaba el recambio con Ortubey. Ortubey perdió. Y entonces, bueno, tienen el gobernador, el peronismo tiene el gobernador de San Juan, Uñac, pero le falta mucho tiempo a Uñac para estar en condiciones de un liderazgo nacional. Entonces, bueno, el peronismo queda en una situación difícil. No obstante, yo creo que va
Depende de dos cosas. En un punto va a ser un poco aislada por el peronismo, pero depende también de la política del gobierno. Porque si hubiera medidas de ajuste muy fuerte, yo no descarto una articulación Cristina Pichetto ante algún. Claro. Por eso el gobierno tiene que ser muy cuidadoso. ¿Hubiese pasado lo mismo si Cristina no se presentaba? Yo creo que no había mucha posibilidad, porque una cosa es, digamos, no querer a Cristina, y otra también, esto que decíamos antes, es querer que le vaya bien al gobierno. Entonces tampoco me parece, digamos, que eso tenía una solución estratégica. Porque tampoco Randazzo, digamos, en la interna abierta, digamos, de peronismo, le gana a Cristina. El votante va con Cristina, porque es un votante, digamos, que se siente, digamos, muy perjudicado por el modelo económico de... Si hubiera habido internas, lo que reclamaba Randazzo en su momento, igual Cristina hubiera sido la candidata, muy probablemente. Sí, eso no te quepa ninguna duda, eso desde ya. El punto es que yo siempre digo, desde el punto de vista de mi experiencia como consultor, prefiero perder con una figura de renovación que se instale y no perder con lo de siempre. Okay. ¿No? Que es lo que, de alguna manera, lo que intentó hacer de la Sota en Córdoba no salió, pero bueno, pero por lo menos tiene una figura en la cancha ahora, ¿no? Claro, claro. O sea, que si, por ejemplo, hubiese habido internas, vos crees que ese 6% se hubiese sumado al 37% de Cristina. Probablemente, pero eso hubiera generado una polarización mayor en donde el Pato de la Voz hubiese sido Massa. ¿Okay? Porque el tema es mucho así. Mucho votante de Massa se hubiera ido claro, también. Porque el tema es, claro. ¿Qué es lo que el grueso de la sociedad quiere que pase? El grueso de la sociedad quiere que no gane Cristina y quiere que se le dé un voto de confianza al gobierno. Y eso automáticamente te lo polariza. Digamos, los resultados electorales siempre son lo que la mayoría de la sociedad quiere que suceda. O sea, como yo decía, que es la militancia de la grieta. Todo lo que está afuera de la grieta pierde. Y es difícil, claro, es muy difícil, totalmente así. ¿Y cómo sigue? ¿Cómo sigue la película? Bueno, la película sigue, digamos, con una consolidación del gobierno, que además va a tener más viento a favor en estos dos años económicamente. Sobre todo te diría que lo más importante, más allá de la composición de la Cámara, es el tema de que yo te diría, hoy Macri sale, me parece que la gente compró más a Macri ayer que lo que lo compró en 2015. Tu ART siempre te escucha. Estamos del mismo lado, por eso trabajemos juntos, generando escenarios laborales seguros. Utilicemos el sistema responsablemente. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Interesante la parte política, Luis, porque da la sensación, bueno, que Zuleta Puseiro es como previo a las pasos, ya daba como ganador, como más con más poder a Cambiemos, ¿no? Al PRO, sobre sí, todo. Sí, claro, le puso PRO, como todas las fichas, ¿no? Y absolutamente. Claro. Y también interesante porque Fara dice, Macri sale más fortalecido que en el 2015. Claro. Los dos, cada uno desde su lugar, coinciden. Y ahora que empiezan las sesiones extraordinarias, cosa que hacía mucho que en la Argentina no había. Claro. Insólito, porque van a tener que trabajar hasta el 31 de diciembre. Efectivamente. Pocas veces diputados y senadores trabajaron hasta el 31 de diciembre. Muchos ya debían tener el pasaje sacado para irse de vacaciones y se tienen que quedar. Y vienen todas las reformas. Todas juntas. La impositiva, la reforma laboral, la reforma previsional, ¿no? Que es la... creo que va a tener más conflicto. Sí. Tenemos dos personajes interesantes, Noemí Rial y Guillermina Tiramonti. Uno, el tema de la reforma laboral, y otro, la reforma educativa. A ver qué decían.
Con relación a la flexibilidad laboral, yo te diría que hay 4 o 5 institutos muy preocupantes. Primero, la definición de trabajo del artículo 4, que modifica la ley de contrato de trabajo y habla de cooperativismo, cuando vos sabés que la relación entre el empleador y el trabajador es una relación desigual. Desde el siglo XIX que estamos hablando de ese tema. No es de cooperación, es relación de dependencia. De dependencia, y además hay una parte débil, que es el trabajador, que lo único que aporta es su fuerza de trabajo y depende del salario que le pague el empleador. Y además está en una situación de gran precariedad, porque el empleador puede decidir cuándo y cómo se desprende de esa relación. El otro tema que es muy serio es que se bajó la prescripción, para aclararlo a aquellos que no son abogados, el tiempo que uno tiene desde que es despedido o que tiene la posibilidad de iniciar un juicio. Normalmente la ley de contrato había establecido 4 años, la dictadura militar lo rebajó a 2 años y ahora lo rebajan a 1 año, cuando el resto de los del ámbito de comercial, los contratos civiles, tienen entre 5 y 10 años de prescripción. Esto quiere decir, yo desde el momento en que se rompe el contrato o tengo derecho a reclamar, tengo 5 o 10 años. El trabajador ahora va a tener 1 año. Esto quiere decir que si le pagan mal en el convenio colectivo, si están mal encuadrados, si tienen que hacer un reclamo de diferencias salariales, lo va a tener que hacer durante la vigencia de la relación laboral. Claro. Con una crisis de empleo como la que tenemos, es muy probable que ningún trabajador reclame. Que reclame solo si es despedido, y eso teniendo en cuenta ese plazo exiguo. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. Sí. Esto juega a favor en general cuando hay escasez de trabajo, porque entonces es como que los paraliza a los trabajadores, porque qué trabajador, habiendo muy poco trabajo, se va a animar a enfrentarse. No, es que había un antiguo, digamos, un ex ministro de Trabajo, el doctor Caro Figueroa, que decía, y es cierto, el desempleo es el mejor ordenador social. Esto quiere decir que el trabajador que tiene empleo lo va a cuidar y va a aceptar la flexibilidad laboral, que también hay que aclararla, que se establece, es decir, la modificación del artículo 66 quiere decir claramente que el trabajador puede darse por despedido si lo cambian sus condiciones de trabajo, y si no, tiene que adecuarse a las posibilidades que da el convenio colectivo. Si el convenio lo van a flexibilizar, quiere decir que el trabajador va a tener que soportar que lo cambien de categoría, que le bajen el salario, que le cambien las condiciones de trabajo. Esto realmente es retroceder un siglo. Yo creo que efectivamente va a haber problemas con los docentes. Creo que además en este conflicto con las escuelas tomadas están presentes los sindicatos. Okay. Claro, por lo menos los sindicatos. No sé los si sindicatos. Ahora, justamente eso es lo que quería señalar. No necesariamente el conflicto que plantean los sindicatos representa el interés de los docentes. Claro. En la provincia de Buenos Aires se hizo, por ejemplo, cuando estuvo el tema del conflicto con los docentes, sí, claro, le hicieron una encuesta a los docentes. A principios de año, ¿verdad? Sí, claro. Y los docentes dijeron, queremos levantar la huelga. Claro. Es una suerte de asamblea informal, digamos. Efectivamente. Pero... Por otro lado, ahora hay muchos problemas para hacer el cambio curricular con los especialistas. Ajá. Y resulta que se acaba de hacer una encuesta con los docentes y los docentes dicen la metodología que estamos usando no sirve. Okay. Entonces, y algunos especialistas dicen que sí, o se niegan a cambiarla. Okay. Yo creo que va a haber conflictos con los gremios. Espero que el gobierno tenga la suficiente apertura política para negociar este tema. No hay nada que perjudique a los docentes en la reforma. Por el contrario, la reforma plantea una forma de contratación docente que es a través de cargos, que ya está en vigencia en parte en la ciudad, que beneficia al docente porque le permite, le da un tiempo pago para capacitarse. Okay. Bueno, a ver, Noemí estuvo clarísima en el trabajo es retroceder un siglo, porque van por los convenios colectivos, ya ni siquiera por la paritaria. Sí, yo creo, ahí hay dos cuestiones y claro, cada una en lo suyo, ¿no? Mi sensación es que en general en estos debates se escucha poco, ¿no? Porque fíjate que Noemí habla de eso y en un punto tiene razón, pero parece desconocer que el tema laboral está en discusión en todo el mundo. Ponerle convenios colectivos, ponerle indemnizaciones, ponerle flexibilizaciones mayores o menores, pero digo,
digo, no podemos seguir analizando las cosas de hoy, me parece, con las cosas de hace 20 o 40 años. En el caso de Guillermina Tiramonti, algo parecido. Había huelga docente en esos días, o recién se había terminado de levantar la salvaje huelga docente de la provincia de Buenos Aires, y decía, ¿qué se está discutiendo otra cosa? No se está discutiendo plata. Entonces parece irracional que quieran hacer paro porque los quieren mandar a capacitarse, digamos. Bueno, así íbamos. Bueno, vamos a levantar la copa porque, como es el último programa, y nosotros hace 17 años, terminamos el año, 17 años en el aire con el equipo Convocación, con Luis, acá somos socios. Una sociedad perfecta, diría. Perfecta. Pero queremos agradecer especialmente al Estudio Digital TV, a César, a todo su equipo, a Federico, que es nuestro director, a los iluminadores, a los camarógrafos, a cada uno de los técnicos, que nos hace muy fácil grabar acá y estar acá en este lugar todos los lunes. La verdad que hemos, perdóname, y hemos ganado técnica y, diría yo, afectivamente, si querés, nos reciben muy bien, nos tratan súper bien, no muy bien, y bueno, aquí estamos. A vocación, como siempre, claro. Y bueno, por un 2018 con trabajo, con salud y que se les cumplan todos los deseos. Bien. Chin chin, coincido. Vamos a andar. Salud. Chin chin. Hasta el año que viene.